one day in Uruguay. Una semana in Uruguay. Un mes in Uruguay. Un año en Uruguay, wow. Papá, hey, Neri, ¿qué te pasa, crack? Uruguayo más, Juan Wilkinson, bienvenido. ¡Qué maravilla! ¿Qué haces vos? Y pensar que te íbamos a hacer toda la nota en inglés. Todo en inglés te íbamos a hablar. No, no, sí, no, la verdad. Nos puso producción, nos puso por favor, tremendo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Ah, bueno. Más o menos, porque está pasando con los juegos, pero bien, bien. Cosa que pasa en esa profesión, medio bajón, pero claro. Siguiendo. Ahora, si tendrás experiencia en esta profesión, como vos decís, porque has jugado en varios países, uh-huh. Y a tus 37 años, bueno, te diste varios lujos, ¿no? Uno de ellos ganarle a LeBron, por ejemplo. Sí. Eso está recalcado acá. Le ganó a LeBron James. Sí, por favor. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue eso? Contanos esa anécdota. Eso cuando era re joven. Él es 2 años más joven que nosotros. Es un torneo de verano que juntan los mejores de una zona ahí en Estados Unidos. Juegan entre los otros y si ganan tu estado, van a otro estado a jugar contra los que ganen los otros estados. En ese sentido, juguemos contra LeBron en un torneo nacional. Uh-huh. Sí, nos ganamos ahí. pero él estaba jugando arriba, en categoría 2 años arriba. Amén. Estaba muy bien, incluso, pero... Sí, sí, pero sí, le ganaste al fin. Claro. Nosotros tenemos a Chris Paul, pero... Claro. Sí, sí. Pero, a ver... Y yo. No, lo dejaste para el postre esa. Pero, pero aparte, comió del tupper, como decimos los uruguayos. Comió. Esa noche comió, le ganaste vos. Eso, sí, eso. No puedo decir eso, pero... Ganamos. Ahí está el equipo, fue el equipo. Howard, ¿de dónde sos? Contanos, ¿de dónde naciste? Carolina del Norte, una ciudad que se llama Eden, un pueblo re chico, 12.000 habitantes nomás, muy chiquito. ¿Y cómo empezaste en el básquetbol? ¿Cómo empecé? Sí. Ah, porque allá en Estados Unidos hay clubes, pero no como acá. Es un club que van y están todos los deportes. Y todos los chicos, todos los deportes. Y ahí empecé a jugar todos los deportes. Y cuando subí a secundario, eso, tiene que poner más serio en un deporte, o unos o dos. Yo sigue jugando todos. Y cuando llegué por la beca de universidad, ahí tiene que decidir cuál. Porque solo estaba el rugby también, ¿no? El fútbol americano. Sí, fútbol americano fue mi primer amor. Me dice que estaba mejor en fútbol americano que básquet. Pero yo decidí a básquet porque fútbol americano. Muy violento. Es bruto. Sí. así fui a la universidad porque me gusta más fútbol americano, pero cada año me encantó más básquet. Hasta que estoy donde estoy. ¿Y qué estudiaste? Yo estudié Business Economics, Negocios de Economía y Computación. Uh-huh. Ahí en la universidad. Y una vez que terminaste los estudios, ¿cómo comenzó tu carrera en el básquet? ¿Cómo continuó tu carrera en el básquet? Bueno, yo siempre digo que yo tengo 2 títulos a pedo. Porque nunca... Nunca pudiste ejercer. Sí. Aprendió todo lo peor nuestro. ¿Quién le enseña el español? Claro. El santo botón, se dice. No, pero se entendió. Me encanta. Claro. Porque sí, terminé esas 2 carreras, pero enseguida empecé mi carrera profesional. Entonces nunca usé los títulos, nunca. Y claro. No voy a hacer, porque cuando he retirado quiero hacer otra cosa. Quiero seguir en back. En el back. Ajá. Claro. Bueno, igual está bueno estudiar, me parece que está buenísimo. Digo, tener un alma. Pero fue en 2006, una de mis títulos es computación.
y technology bueno, se cambian sí. cada 6 meses. Sí, claro. Es verdad. Pero los negocios, está bien, el tema de negocios. Sí, sí, ahí quiero abrir un negocio. Claro. Sí. ¿Y cuál fue el primer equipo de básquetbol que trabajaste profesionalmente? Una Anjou se llama, es en Francia. ¿En Francia? Sí, en Francia, pero estuve ¿cómo se dice? Experiencia. Sí, mal suerte. ¿Mala suerte? Sí, estuve ahí como 2 meses y empezó con los estudios. Y me dijo que tengo corazón grande y no puedo jugar más. Ah, de ahí detectaron la hipertensión anterior. Sí. Y es una cosa que me rompió el corazón con eso. Tenía que volver a Estados Unidos llorando todo el camino. Y volví a Estados Unidos y vi un médico. Mi médico dijo que sí, está grande, pero capaz es por tu presión. Sos hipertenso. Y yo no sabía. Empecé a tomar medicamentos y en un mes se chicó y volví a jugar. Volví a jugar en Alemania. En Alemania, en el quinto partido, rompió mi rodilla. Ah, no te puedo creer. Entonces, sí, después de eso, tuve como un año recuperando. Sí. Y esa fue mi primera vez que venía acá. ¿Y cómo te propusieron volver a nuestro país? ¿Quién fue el que te llamó, que te ubicó? Me llamó mi representante. En ese momento tenía un representante europeo. Y me llamó y me dijo, tenemos un chance a volver en Uruguay. ¿De qué es eso? ¿De qué es eso? ¿Qué es eso? Pero yo, con unas ganas de volver, me pongo todo en mi mochila, yo me voy. ¿Sabes que si te googleaste Uruguay, a ver? No. Nada. No. Lo único que sabía es que era América del Sur. Que era en América del Sur y más nada, no sabes más nada. No sabía que estaba en América del Sur. Nada. O sea, me subí de avión y chao. Vamos a ver. Y cuando llegué, con un amor, busqué la representante que trabajó con mi otro representante, Juan Pablo de Prat, y me llevó. Estábamos llegando a Montevideo, pero toda la Rambla. Sí. Y estaba pensando, oh, qué hermoso que está ese país, los edificios, la playa, pero sigue. Y adentro, ¿dónde está la playa? Como que está adentro de ciudad, pero en ese momento, esos 3 meses que estuve ahí, me encantó de cultura, la gente. En ese momento, me gustó mucho Uruguay. Uh-huh. Jugar acá de las hinchadas que están re contra loco. me encantó. ¿Y en qué equipo viniste? ¿A qué equipo viniste? Goes. Qué tremendo, vos es aguada ese partido. Fue en aquel partido, ¿no? Sí, ese partido fue picante, vos. ¿Tuviste la chance? ¿Metiste el triple, pero no te lo cobraron? No, fuera de tiempo. Sí, fue. Bueno, hubieras tirado antes, loco. Si vos sabés las reglas. Sí. Si estás jugando, sabés las reglas. Pero llegó Uruguay, acá es todo más lento. Ah, si te contagiaste al toque, ¿no? Es tremendo. Ahí estamos viendo, mirá. Mirá. Se pudrió todo. Claro, ahí es cuando llegaron los payasos, las piñatas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Tremendo. ¿Cómo te recibió la gente de Uruguay? Dices, me gustó ver que la gente está loca. ¿Así nos veías o nos ves? Como que... No, y sí, está loco. pero es de pasión. Uh-huh. Tiene mucho pasión por su club, su barrio. Eso fue impresionante. Bueno, ¿y el mate? Nada. ¿La primera vez que probaste mate, cómo fue esa experiencia? Un asco. ¿Pero fue acá o fue en Argentina? Fue en Argentina. En Argentina, claro, pero eso no es mate, no importa. Te voy a dar a vos, cochino. En Argentina con un paraguayo. No, pero es una mezcla. Una mezcla, porque es una mezcla de tereré con pavita. Con palito, con yerba. La yerba. No, yerba de Argentina. Está mal. Está mal. Bueno, pero vieron, ¿no? Lo dice un americano. Yerba de Argentina no. Yerba argentina no. No. No, no. Es,
es malísimo. Bueno, perdón, mi amigo, sí, en Argentina. Ahí, ahí estamos viendo otro de los videos que haces, ¿no? Ahí yo quiero hablar más allá del mate, de la música que estás escuchando. Luana. ¿Te gusta la cumbia? Sí, me encanta, plena. La plena. Papá, ey, Neri. Papá, ey, Neri, claro. Chabón. ¿Cómo mate? Chabón. Me estás jodiendo. Vamos. Eso. Claro, no sabes. ¡No! ¡No! Con azúcar, no. No, 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 no. ¿Cómo va a decir el argentino? Y lo inunda, mira. Claro. ¡Cualquier mate? Cosa! Claro, cualquier cosa. Y después no sabes, le pone la bombilla. No, no, no. ¿Vos? ¿Tomamos mate? Bien, ahí. Me encanta. ¿Cuántos mates te preparas por día? ¿Uno menos? ¿Al menos? Al menos una. Al menos una. Ah, sí. Pero la mayor de veces, dos. Porque tomo en la mañana. Claro. Y cuando levanto, siesta. Mate amargo. Siempre no, amargo. Siempre amargo. Yo empecé con el mate dulce. Todos empezamos con el mate dulce. Sí. Está bien. Pero ahora sí, ahora bien amargo. Bueno, las diferencias, vos recién decías, Argentina. Las diferencias, ¿no? De cada una de las ligas, Uruguay, Argentina. Mm. También estuviste en Israel. Mm. Contanos un poquito esa diferencia. Me gusta más cómo juega acá en Sudamérica que en Europa. Europa es muy buena básquet, pero es muy, muy técnico, muy, no sé cómo se dice. Prolijo, sí. Muy sí, es formal. Que acá en Sudamérica se corren un poco más y buscan mismatch y esas cosas. Me gusta más eso, porque es como jugamos allá en Estados Unidos, más parecido. Claro. Uh-huh. Más de contacto. Sí, sí, más contacto, todo eso. Ni hablar de acá, de Uruguay, de metro, es una guerra. Pero bien. La diferencia de Uruguay y Argentina de básquet no es mucho, no es mucho. Yo vi que la primer año acá hasta ahora que mejoró un montón de básquet acá en Uruguay. Los pibes están mucho mejor que antes. Y yo vi que ahora hay muchos lugares que hacen como personal training en básquet. Eso está bueno, está muy bueno. Entonces, está creciendo el básquet acá en Uruguay. ¿Y la diferencia entre la liga y el metro? Es así, es una, el metro es una guerra. Es muchos palos, no, los árbitros no cobran nada. No cobran nada. Vos sabés que yo a veces lo miro, ¿no? Sí. Y digo, tienen tanta injerencia los árbitros, porque uh-huh. están constantemente cortando uh-huh. el juego. Esa es la sensación que yo tengo, ¿no? Yo sí, fui profesional también, así que me ves con 1.70 m, pero mirá que fui profesional, es lo único que he hecho. Bueno. No, la verdad, ellos tienen un trabajo muy, muy difícil. Muy difícil, pero aparte con la tribuna ahí. No, pero es lo mismo árbitro que claro. cobran en el metro que de la liga. Por eso. Pero cobran distinto. Sí. No lo puedo decir. Tengan ganas de decirle, mirá que es lo mismo que jugábamos el otro día, ¿no? La semana pasada. Y eso que no conociste cuarta división. Acá hubo cuarta división. Hoy está primera, segunda sí. y tercera. Bueno, hubo cuarta división. No sabía lo que era cuarta división. Cuarta división era la carnicería abierta, ¿no? Olvidate, tremendo. No, ve, cuando yo. Pero otra cosa es cuando yo venía a jugar, hay canchas que no tenía piso flotante. Sí, claro. Uf, eso estaba mal. Y recién vine a un lesión de rodilla. Peor todavía. Opa, claro. ¿Y qué otras cosas te gustan de nuestro país? Mencionaste la Rambla, bueno, más allá del mate, decías recién la plena. ¿Qué otras cosas te gustan? Es la gente. Me encanta la gente. Me encanta juntar con mis amigos. Cuando antes de pandemia, yo me siento enfrente de edificio, tomo mate y la gente pasa y habla con cualquier persona que pasa. Compartimos mate y esa cosa que me encanta de claro. esa país. Es muy bueno. ¿Y tenés contacto con otros jugadores extranjeros o con uruguayos también? No, los dos. Uh-huh. Tengo bastante amigos de acá. Recién llegó un amigo de casi mi vida, pero mi básquet profesional, que llegó
para jugar en la liga ahí, acá, un americano. Y voy a disfrutar con él acá hasta que, no sé qué voy a hacer ahora, pero... Y cuando vino eso, ¿qué fue lo primero que le dijiste de nuestro país? Tan re loco. No, él también no conocía el país. Ah. Sí. Él también jugué bastante años acá. Ah. Entonces él conoce que está loco la gente. Me encanta. Están todos locos, has dicho en algún momento tus diferencias con Donald Trump, el actual presidente de los Estados Unidos. ¿Qué opinión tenés sobre él y sobre todo con esto que estamos viviendo y las diferencias también con respecto al racismo, ¿no? ¿Cómo se vive en Estados Unidos y acá en Uruguay? ¿Cómo lo ves ese tema? En Estados Unidos está mal ese tema. Con respecto a Donald Trump, es un presidente que quiere difundir la gente, quiere separar a la gente y no juntar a la gente. No sé si me entiendes, pero... Sí, tal cual. Pero... Y él da onda a los racismos. Por eso se nota un poco más. Porque él está ahí, nosotros también, que puede ser. Claro. Uh-huh. Entonces... que está bien, está mal, pero está bien ahora que está celulares y todo el mundo se puede, enteran de cosas que antes se puede ver no. Las cosas que está pasando, porque antes nosotros los dicen esas cosas están pasando y no lo creen. Claro, no lo la represión porque no lo policial sí, y la violencia. Por suerte ahora ven y ahora estamos... Hay un poco más de conciencia. Sí. ¿Y crees que todo lo que ha pasado con el racismo, con los movimientos sociales, ha hecho que la gente tome conciencia y que Donald Trump no sea reelecto o no? Y yo tengo miedo que pasó antes, va a pasar bien, porque hay dos candidatos malos. Los dos no están bien. Uh-huh. Entonces yo tengo miedo que lo va a pasar, lo pasó antes, que la gente piensa que los dos son mal, no voy a votar, porque claro, no es obligado claro, de votar. No es obligado. Claro. Por eso hay muchos artistas y referentes de distintos ámbitos que están pidiendo a la gente que vote. Sí. ¿Tú viviste una situación muy difícil de violencia? De violencia no. Pero muchísimas veces que me paran la policía sin razón. Sí, estoy manejando en la noche o que sea. ¿Eso te ha pasado acá en Uruguay? En Uruguay no. En Argentina sí, pero también en Uruguay me siento unas veces de racismo. Es bastante bien acá, pero hay un poco de racismo acá que siento. ¿En qué cosas hay racismo en Uruguay? ¿O lo ves? Que lo veo y sé cómo... Es como me miran a veces en las calles, que mueven cuando yo acerco. Y el gran problema que tengo acá es esa palabra negro, que siempre tiran cuando... Yo sé, porque yo tengo bastantes años acá, que yo sé que esa palabra es una costumbre. Claro. Puede ser se tiran por cariño o claro. Amor, pero que yo quiero decir es entender que nosotros tenemos un mal historia con esa palabra claro. y no lo gustamos para nada. Claro. Yo entiendo y puedo decir que no, por favor mi nombre es Jo, me llamo Jo, pero los americanos que vienen por la primera vez, ellos no van a entender eso y, claro. Y van a enojar a rápido. Y, por eso. Sí. Claro. Pero para mí está mal. Yo entiendo. Primero yo entiendo. Claro, la costumbre. De cultura. Pero para mí está mal identificar a alguien por el color de piel. Howard, ¿cómo son tus proyectos de ahora en más? ¿Qué pensás hacer en este tiempo? ¿Tenés organizado algo? ¿Ahora? Sí, en el básquetbol, ¿tenés algún proyecto, alguna cosa? Sí, hace unos años abrí un negocio
en Estados Unidos de entrenar chicos, hace clínicas y campuses. Y antes de pandemia estaba ahí con un proyecto de abrir una cancha de básquet ahí en Neuquén, donde estaba en Plotier, donde estaba, estuve jugando. Uh-huh. Pero justo vine de pandemia y cortó todo. Pero eso que quiero hacer, abrir una cancha de básquet acá para entrenar a los chicos, hacer campus y clínicas, esas cosas. Y si no, puedes hacer una clínica de preparación de mate. ¡Ay, qué grande! Y tengo otra también para ti. ¿Podés hacer de Santa Claus? ¡Jo! 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 ¡Ay, qué chiste horrible! ¡Es bueno! ¡Poco, va! Escuchá una cosa. Y no te digo más. No te digo más nada. Está muy grande. Bueno, venimos. Cata, te invadimos la cocina por un ratito nomás. Todo un ratito. Queremos que Jo nos prepare. Trajo sus implementos materos. Todo tuyo. Mate, matera. ¿Quién le enseñó? Bueno, esa es yerba. Toda la gente vi de TikTok y dice está azúcar. No, es yerba. Yerba. Está perfecto. Queremos que hagas todo el acting. Onda, estás en tu casa y invitás a otro. Vos, vamos a tomar el mate. ¿Quién te enseñó a preparar el mate? Un amigo, un compañero de básquet. Bueno, pará, si tenés que elegir una música para de fondo para preparar el mate. Sí. Una plena. Sí, una plena. Dale. Sandonga, si tenés. ¡Qué maravilla! Nos preparamos un mate con Jo, claro que sí, nos vamos a la pausa. Gracias por acompañarnos. Yo con mil razones.